El trancito. Mueva, mueva. ¿No es trencito? El trencito, no, porque esta música nos hace bailar. Mientras tanto, le vamos a dar la bienvenida a nuestros amigos de San Francisco, porque la repetidora ya comenzó a sintonizarlos en la 90.7. Mientras tanto, te seguimos invitando a que respondas la consigna del día de hoy a través del 351-859-0858, o si no, a través del mensajero de nuestra aplicación. Y la pregunta del día es, ¿la primavera te pone feliz? ¿Cuántas palmas puso? Te pone más feliz. Más feliz. Te pone más feliz la primavera. ¿Qué sé yo? Yo creo que es una cuestión de actitud siempre. Puede estar diluviando, terremoto, y si uno está bien, qué sé yo. Y si estás mal, estás mal. Estás bien, estás bien. Lo lindo es cuando demoran, duran más los días. Y eso me encanta. Cuando salís todavía son las 7 de la tarde u 8 y todavía hay sol. Yo quiero saber qué dice la gente. A mí me gusta, mientras tanto, mientras vamos viendo si la gente ya está en contacto, decirles que lo lindo es esto, de los días más largos, y principalmente que cuando salgo de mi casa ya comienza a estar de día, chicos. Porque si no, volvía de noche, salía de noche, esto era un despropósito. Claro, vos vivías en el subte. Vivía en subte, exactamente. Mientras tanto, Coquiña. Mira lo que estoy leyendo, dígame. Sí, exactamente, es que mi justamente. Amiga Silvia Zule. Silvia Zule. ¿Qué pasó con Silvia? No puedo creer, qué linda actitud. Vos sabés que ya me habían comentado cuando yo estuve en Quién Quiere Ser Millonario con mi amigo del Moro. Me habían dicho, vos sabés que parece que viene Silvia a competir, porque está mal económicamente. Y hablábamos fuera de cámara, esto es una opinión mía, ¿no? Creo que se sabe. La gente la ama a Silvia, porque ve en ella una mujer auténtica, viste, una mina espontánea, sin filtro. Soy prostituta, sí, ¿y qué? Y soy esto, ¿y qué? Y bueno, y la mina siempre para adelante, y remándola, y entreteniendo con ese personaje que a todos nos ha entretenido. ¿Cuántos años? Entonces, bueno, debe haber sido como una manera de devolverles. Dice, a pesar de su personalidad extrovertida y alegre, Silvia Zule no tiene problemas en contar el difícil momento que vive. Además de reciente... Uy, murió la mamá. La ex vedette afronta problemas económicos. Sí, claro, ya me habían comentado que por eso querían invitarla, a ver si podía ganar algo. ¿Y cómo le fue? Ay, no sé. A ver si está acá la noticia. ¿Usted le ha leído? ¿Si ganó dinero? ¿Alguien sabe? Y bueno, quizá sea parte del destino. La Santiago le preguntó qué destinaría el premio. Detalló su situación personal. No tengo garantía, tengo que alquilar un depto para pagar 2 años todos juntos. Qué fuerte, con toda la fama. Tengo 2 operaciones, se me rompieron las prótesis. La vista también. Bien. Y acá sigue con Steel Eden, ¿no? Discúlpeme. Esta es otra noticia. No sabemos cuánto ganó Silvita. Ahí lo estamos chequeando. En Quién Quiere Ser Millonario. Vamos a ver. Hace unos meses... hace un mes y medio estoy con papá. Fue el año pasado, de arriba me están viendo. Estuvieron 64 años juntos y se fue mi papá. Para mí se la quiso llevar a mamá, porque lo de mi mamá es inexplicable. Estaba mejor que yo. Bueno, hablando un poco de lo que estaba atravesando, una situación, una relación muy, muy complicada, principalmente con Guido Zuller, su hermano. Recordemos que han estado pasando momentos muy difíciles. Guido el año pasado también estuvo gravemente internado por una alergia, aparentemente, que estuvo bastante tiempo allí, muy complicado. Sí, ahí como que se juntaron de nuevo, ¿viste? Empezaron a aparecer también en los programas y demás. ¿Cuánto habrá ganado? ¿Sabes qué dice? Bueno, dice, supera la pregunta del medio millón. ¿What? Sí, pero ¿qué pasa? Santiago del Moro hizo un impasse hasta el viernes por la noche. Esta noche... No te lo puedo believe. Esta noche... Ya ganó medio palo. No, 750 mil pesos y continuará... O sea, llegó esa pregunta. Claro, es llegó así. Esa pregunta. Okay, ahora me acuerdo. Ella ya contestó la del medio millón. Sí. Ahora va a competir por los 750 lucas. Esta noche. Y va a ser el récord. O sea, que si están... El rating que va a medir esta noche Telefe. ¿O le ayudaron? No. ¿Por qué le ayudaron? Yo estuve en el programa, a mí nadie me ayudó. No, pregunto. No, podés tener suerte porque, mira, a mis hermanas y a mí nos pasó de que de repente preguntaban una estupidez. Sí. Yo no sabía quién era, nombraban un personaje de no sé qué. Yo lo podría haber contestado, de Disney. Y mi hermana la sabía, yo no, mi otra hermana. Después mi hermana acertó esto de Pandora, no sé qué cosa. Nunca nos ayudaron, ni siquiera Santiago. O sea, doy fe de eso porque no... Porque no viniste, estuviste ahí. Y no es fácil estar ahí, porque uno dice, uy,
qué estúpida, ¿por qué no le hiciste caso? Y uno dice, uy, no sé, esto estará entongada con la producción, ¿viste? Se paró una señora a ayudar, y yo digo, ay, no sé, no le blanqueamos cae ahí. Que no, blanqueamos no, que no. No creo, no sé, capaz que sí. No, con vos, digo, no sé nada. No, que yo sepa con nadie, porque además es mucho dinero, más allá de que haya sponsors que lo pondrán, supongo, claro, no creo que haya arreglo. Es un show televisivo y bueno, capaz que con Silvia tienen algún tipo de... Bueno, si que le pagan el alquiler, por lo menos. Vamos a ver, si llega a ganar esta noche, es el récord de ¿Quién quiere ser millonario? Mirá vos. Ay, siempre lo máximo... Una mujer ganó 750. ¿750? Sí, nada más. Va, nada más. Bueno, nada más y nada menos. Yo me gané 180 lucas, escuchame, para mí es una bendición. Olvidate. ¿2 millones? 2 millones. Ay, qué lindo. ¿Qué harían con 2 millones? ¿Qué harías, Coqui, con 2 millones? Y pasa que ahora, sí, sin pensar en el cambio de dólar, 2 millones de pesos en Argentina. Mucho, ¿no? Y sí, hay autos de 2 millones. La casa, también tenés la casa. Un departamentito. ¿Por 2 millones alcanza de peso un departamento? No, porque están en dólares, no alcanza. Un monoambiente, capaz. Sí, el baño. Invertir en un terreno, qué sé yo. Todo lo, siempre es bueno invertir, porque uno después tiene cómo recuperarlo, supongo. Bueno, un auto no sé si es una buena inversión, salvo que sea en Bike Center. Con mi amigo Edgardo, que nos está escuchando, Eddie Favarón. Te mando un besito, Eddie, gracias por esta camioneta hermosa. Después me cobraré el alquiler en dólares. Está con los 180 lucas. No la pienso devolver, va a venir a la radio a hacer un piquete. Así es con Silvita. ¿Con qué más seguimos? Vamos, chiquis, a leer algunos mensajitos y a escuchar algunos audios. Ay, sí, que van llegando. A ver, aquí nos mandan un audio, chicos, no está chequeado. Esperemos que estemos bien acá. Ay, ay, ay. Sí, día, Coqui, de la primavera. Poneme otra vez esos besitos. A ver, vamos de vuelta. Tira besitos, ¿eh? A ver. ¡Feliz día, Coqui, de la primavera! ¡Ay, son suyas! ¡Felicitas, mi amor! ¡Qué dulzura! Claro, eso es lo lindo de la primavera, que es algo para toda la familia, algo lindo. Sí. Así como que todos pueden disfrutar de esa fiesta. Además es el día del estudiante, entonces los chicos, los jóvenes... Ah, estamos perdiendo ese detalle, el día del estudiante. Claro, podríamos contar alguna anécdota. Yo ya conté, mezclé, mira, primavera con estudiantes, de las axilas. Siempre un paso adelante. Hola, chicos, sí, me ponen más que feliz y más revolucionado hormonalmente para alegría de mi pareja. ¡Que viva la primavera! Anótenme para los premios. Queridísima, danos tus datos, porque no nos pusiste los datos. ¿Así participa? Claro. Me gusta la primavera, esa es la pregunta. Imagínense, con mi familia nos juntamos a celebrar la llegada. Respondo a la pregunta del día. Saludos para todos, hermosos programas, nos dice Facu, que nos acompaña del otro lado. Escuchame una cosita, tenemos muchas, hay mucho... Ah, hoy vi, ayer hablábamos de Nicole y Cubero. Sí. Oh, y hoy seguí viendo, justo puse Intruso un ratito. ¿Qué pasó? Qué guerra que hay. Está complicado, ¿no? Sí, la vi a ella enojada. ¿Apareció de vuelta la bruja? Tratando de leer un poquito el futuro de Nicole. Porque recuerden que días atrás había dicho que le da mucha pena lo que estaba pasando. Esta bruja que leía el destino. Que le dijo que le habían avisado. Le habían dicho ahí que alguien le tiró para abajo, le tiró mala onda. Un guaricho. Bueno, recordemos que se había ido del estudio llorando, que había estado muy preocupada, que había hablado... Tiene muchos capítulos. Sí, tiene muchos capítulos, pero bueno, son las novelas, ¿no? Es muy difícil la fama, Coqui. ¿Cómo lo ves? Oh, y esa respuesta es muy larga. Ajá. La fama es difícil. Es difícil, ¿no? Sí, es difícil, es como un laberinto, tiene cosas buenas, cosas malas. O sea, como que... es complicada. Hay gente que... Te digo, su vida se ha arruinado y hay gente que la ha sabido usar a su favor. Ahora, si no estás preparado o no tenés un entorno que te dé una mano como para saber sobrellevarla, no es fácil. No, muchos psicólogos, terapeutas te lo dicen. ¿Tenés mucha gente que intenta sacarte del camino? ¿Suele pasar? ¿Eso es común o no? ¿En qué sentido? Como que trata de desviarte. Mirá lo que le pasó a Diego Maradona, que... Me deben conocer, porque no me da bola nadie en ese sentido. Yo ya saben que yo donde quiero ir, ahí ya voy, soy profesional. Te tildan a veces de jodida, de mala compañera, me ha pasado de cosas que... Porque como hago mi claro, pinchito aparte, claro. En el bailando yo estaba todo el día en el departamento, en Palermo, encerrada, iba, ensayaba, volvía, hablaba por teléfono con mi vieja, con Alberto Plaza, hablaba, me acuerdo, que me daba consejos, pero... Yo soy muy de hacer la mía para no desviarme. Uh-huh. Pero bueno, la verdad. ¿Te concentras mucho? No, y tampoco en mi vida tuve drogas. ¿Pudiste disfrutar en algún momento del pasaje? Tema de,
en ese momento no sé si lo disfrutas, porque realmente es tanto... A ver, lo que pasa es que mi caso fue diferente a muchos, porque yo era una chica que estaba en su casa y de repente... Claro, apareciste... Apenas le canté a Tinelli esa misma noche, la primera aparición, cortaron la calle, la gente coreaba mi nombre. Y vos decís, ¿qué? No tomás dimensión, ¿cómo? Claro. No, y ya a partir de ese día fue una cosa que te cambia la vida para siempre. Como te digo, puede ser para bien o para mal, según de quiénes estás rodeado, los consejos de quién escuchás, y si sos una persona sana y dentro de todo, digamos, coherente, pero necesitas apuntalarte en gente que te quiera, si no, es muy complicado. Es importante rodearse de la gente, porque también deben aparecer mucha gente que quiere acercarse a vos por la el familia. Amigo del campeón. Y ni cuenta te das, porque, claro, no es solo plata. Hay algo que escuché decir un productor una vez, y tiene razón, en cuanto a que la plata, sí, la plata, todo el mundo se acerca a la gente con plata, a la gente. Ahora, el éxito... Eso sí que es como un radiador que se te pegan todos los bichos. La gente va en busca de las personas exitosas. Más aún de gente con plata. Porque gente que tiene plata... Ahora, a la gente con éxito, el éxito atrae. Y entonces es como que es complicado. La fama, que se confunde siempre con el éxito, que no es lo mismo, ¿no? Es parte, a veces, necesaria. Por ejemplo, en mi carrera, que soy cantante, sí. Mientras más fama tenés, más gente te conoce. Pero tampoco es cuestión de hacerse famoso porque salís a la calle desnudo. Claro, pues. Digo, si vos no tenés detrás un contenido, exacto, algo para brindar a la gente, ahí es lo grave de la fama. Cuando de repente tenés mucha fama y esa fama se cae como un castillo de arena y no tenés con qué sostenerla. No tenés un talento, algo donde vos digas, yo me dedico a esto. Yo toda mi vida supe que quería cantar, lo aproveché por eso. El que quiera tener un kiosco, bueno, se hizo famoso, se pone el mejor kiosco de su ciudad. Pero hay gente que pierde el rumbo. Y termina haciendo cualquier cosa en televisión con tal de seguir, ¿viste? Bueno, y vamos a ver de todos nuestros oyentes si alguno está haciendo cualquier cosa y nos manda nos están cantando. Ponemos algunos mensajes. Mientras la gente, porque te digo que ya están explotando nuestras líneas, pero te voy a dejar con las ganas, Andy, porque quiero invitar más a la gente. Hay premios. A la vuelta del corte lo vamos a mencionar. 351-859-0858 para ponerte en contacto con nosotros.